Este es un video para mis primos que están en México. Mi primo Udiel, bueno, y mis otros primos allá. Hey, vean, no sé si reconocen este lugar. Me imagino que así como está, no tienen idea de dónde es. Pero si les enfoco este árbol, posiblemente sí. Déjenme comentarles que estamos... Si oyen este ruido es porque me estoy comiendo una manzana. Pero déjenme y les cuento. Esa es la parte de la champa de la cocina de mi abuela. Y este terreno, el que estoy enfocando en este momento, es el terreno donde habían una gran cantidad de árboles de mango. Y esas huertas que ustedes ven eran las huertas que sembraba mi abuelo. También porque hay más por allá. Y me trae muchos recuerdos este lugar. Acá jugamos infinidad, pero infinidad de veces con mis primos. Primos y amigos, la verdad. No, hombre, nos dábamos gusto jodiendo por aquí. Tantas aventuras, risas, llanto, tristeza, de todo. Y ahora, pues, vendieron el terreno. Vendieron el terreno los antiguos dueños. Y al parecer van a construir unos edificios y apartamentos. Para darle paso a la modernidad, lastimosamente, quien sale perjudicado y sufrido, primero la naturaleza y posteriormente nosotros, debido al cambio climático y todo lo que conlleva. Porque, bueno, pues están botando los árboles. Así que este nombre, mis primos de allá de México, no sé si se acuerdan, pero por acá jugábamos pelota. En medio de unos árboles poníamos unas metas de vara, de bambú, jugábamos aquí. Jugábamos mica, jugábamos escondelero, nos agarrábamos de guerra a puros mangazos. Y este árbol de mango, ¿quién no ha venido a recoger mangos acá? No, hombre, este árbol se cargaba. Por allá está un árbol que le llamamos mango papa, que es un árbol bien grande de mangos. Pero lastimosamente ya se está deforestando porque, bueno, van a construir. No me quiero meter en que si ya pagaron con lo de... A los que ven a lo de la naturaleza aquí en El Salvador, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Pero no sé si ellos pagan por botar los árboles o sacan un permiso. O no sé, ni me interesa porque el video no es para crear controversia. Pero lo que sí les digo es que por lo menos estar parado acá en este lugar me llena de nostalgia por todo lo vivido. Pero también me da tristeza, pues, porque... Quieras o no, se sigue deforestando. El clima seguirá cambiando. Yo recuerdo cuando... Donde está aquel edificio que se ve al fondo. De ahí hacia arriba eran pinos. Eran dos pinales bien grandes. Un clima heladito, sabroso, como no tienen idea. Y por eso es que cada vez más caliente y más caliente por tanta deforestación. Y lo mismo pasó con el terreno que está a la par. Después del límite de los árboles había otro terreno que igual estaba... Tenía muchos árboles que prácticamente lo han deforestado. Y bueno, yo solo recuerdo que ahí en ese terreno a la par íbamos a traer cincuyas. Una fruta que no es tan común, pero que aquí todavía habían cincuyas, imagínense. La cosa es que me da tristeza, pues. Aunque algunos de mis familiares, mi tío, ahí por ahí anda mi tía, por ahí anda un primo, ahí anda mi hijo. Ya que han cortado la leña, dijeron, hey, vamos a regalar la leña para todo el que quiera. Así que... Si el que quiere venir a traer chamisa, pues puede venir. Pero sí, hey, comentarles eso a mis primos. Como dije, más que todo, este video es para mis primos que están allá en México. No sé si lo van a ver, pues, pero ¿cuántos vaciles nos dimos en este terreno? Incluso se dice que en este terreno asustaban. Y a mí una vez me pasó algo bien raro. Me movieron así el árbol, debajo de un árbol de mango pequeño que estaba a la orilla, por una vereda allá al fondo. Y, o sea, solo el pinche árbol movieron. Cuando yo pasé, se me pusieron los pelos de punta. Y bueno, tantas experiencias, la verdad que hay varias historias que contar de este terreno. Pero bueno, como dije, voy a disfrutar un momento de la, quizás por última vez, bajo la sombra de este árbol de mango, porque ya no podremos disfrutarlo. ¿Por qué? Porque lo van a botar. Imagínense, es cierto que
Vamos a vivir mejor, quizás las calles, como van a construir acá, la calle la van a mejorar, pero también se va a sufrir con el clima y con el alto costo, porque los dueños de estos edificios son millonarios, pero cuando construyen a la par, el costo donde vos vivís, o sea, es cierto, aumenta en precios si querés vender, pero los impuestos te la dejan ir todo. Entonces, eso nos está sucediendo, que hay muchos edificios, construcciones cerca de donde nosotros, y eso ha hecho que se eleve el costo de los impuestos. Pero bueno, ni modo, así toca. Así que dejo hasta acá este video, solo era para eso, para que mis primos pues allá en México vean que ya valió madres la finquita detrás de la casa del abuelo. Ya valió madres, señores. Pero bueno, así pasa.